Estas son chicas bacanes de Star Wars. Es que Star Wars se anda con chicas. A una de ellas, su abuelo le inculcó la fuerza de las películas de George Lucas. Y fue tan así que al final se terminó casando el mismo día del estreno de una de las películas de Star Wars. Otra, cuando era más pequeñita, le gustaba andar jugando con un palo de escoba porque imaginaba que era su sable láser. Otra, que también era, cuando era chica, la alianza de su colegio decide ser la alianza Star Wars. Entonces la nominan la princesa y se viste como Leia, y eso la marcó de por vida. Hay otra muchacha que van a conocer que se sentía sola en la cuadra, y básicamente la manera de cuidarla que tenían en la casa era dejarla viendo la película de Star Wars encerradita. Entonces preguntaban, ¿y quién está cuidando a la niña? La está cuidando Star Wars. Son mujeres bacanes. Es el lado femenino poderoso de la fuerza. Son Leia Organa que andan dando vueltas aquí en Chile. Incluso una de ellas todavía recuerda cuando Anakin transitó al lado oscuro de la fuerza y se convirtió en Darth Vader. Y fue el mismo día en que le tocó cambiarse de casa. Son recuerdos cotidianos, pero a la vez súper poderosos e intensos. Y nos terminamos preguntando todos, ¿habrá chicas allá afuera que quieran ser Darth Vader? ¿Habrá chicos que quieran ser rey? ¿Por qué no? La generación de padres de muchas de las niñas que están por conocer se criaron viendo la saga original, y después cuando llevaron a sus hijas al cine, a ellas les tocó otra trilogía, la trilogía de las precuelas. Historias de Star Wars, historias personales, íntimas, humanas, a cargo de las chicas que se toman este séptimo vicio. Todo era mentira. Estás en shock. To be angry is to be human. I'm a Jedi. I know I'm better than this. Stop that. Stop what? Stop that. My hands are dirty. My hands are dirty too. What are you afraid of? Afraid? You're trembling. I'm not trembling. Close your eyes. Feel it. The light. It's always been there. It will guide you. Chicas, muchas gracias por venir a este conclave de Star Wars, porque yo creo que Star Wars anda con chicas. Quiero preguntarles a nivel personal, ¿qué ha significado para ustedes crecer siendo aficionado con mucha pasión con el universo de Star Wars, los personajes, la historia, en una cultura en la que normalmente eso está dedicado para los chicos? ¿Me explico? Porque también debe ser difícil crecer entre compañeras y ser como... Porque me imagino que entre tus amigas debe ser difícil, sí, a veces, y no, sí, solo en, sí, el campo de los chicos, que es como más usual. Dale tú. Dale. No, sí, desde chica fue súper difícil, porque ya está la historia como triste. Pero yo, por ejemplo, yo soy hija única, y yo no tenía vecinos ni hermanos con quien jugar. Entonces para mí, o sea, Star Wars es tan importante en mi vida desde mi niñez, porque de verdad que me ayudó el tema de la imaginación, de la creatividad, la historia de los personajes. O sea, terminar de ver la película y sentir que tú puedes lograr ese tipo de cosas, no sé, yo de verdad yo me recuerdo como con 4 años jugando con el palo a la escoba a ser Luke Skywalker. Ni siquiera leía, yo quería ser Luke. Entonces, no, y te ayuda como a empoderarte, y en realidad ya después más grande, estando con gente que no comparte el gusto y que te trata como la rara o la ñoña, decir como, no, es mi tema, ¿y qué tanto? Entonces, no, por eso es fabuloso encontrar otras mujeres que les gusta Star Wars, y de verdad que a mí al menos me caló súper hondo mi vida, y por eso soy tan fan, yo creo, porque me enseñó otro tipo de cosas, como de valores
que más allá de la película, más allá de nave, más allá de disparo, no, hay otro tipo de cosas. Hay el tema de pelear por lo que tú buscas, de luchar contra un imperio completo que quiere ponerte la pata encima y es como, no, vamos, lucha por lo que tú quieres. Por eso Leia aquí está como representada. Oye, muy bonito lo que dices tú de la escoba, porque Los Últimos Jedi termina con un niño con una escoba. Sí. O sea, de alguna manera ahí te conecta contigo con 4 años. Sí, cuando exactamente, sí, claro. Es lo mismo. ¿Y ustedes, chicas? Yo soy fanática igual de chica, igual me afectó demasiado ser de provincia, ser la única, tengo muchos primos, hermanos, pero nadie así apañando conmigo para nada, el único, como te comentaba delante de mi tío abuelo, que él fue el que me metió al fan Star Wars, Star Trek y el Doctor Who. ¿Que falleció hace poquito? No, falleció hace 5 años. Ah, hace 5 años. Pero gracias a él conocí este gran mundo y lo volví a revivir cuando me puse a bololear con mi ahora esposo. Nos casamos el día del estreno, estábamos así con una ojera, fuimos al estreno ahí disfrazados. Después al otro día así con la ojera, a las 12 del día, en el registro civil, pero ahí apañando con todo y con él. ¿Y qué sentiste más emoción? ¿Por ver la película o por casarte? Es que todos nos preguntan lo mismo, pero no, es que lo que pasa es que los dos somos ñoños, nos encanta Star Wars y gracias la... Me encanta que los dos tengamos la misma, los mismos gustos. Eso es muy genial, que tu pareja te apañe y te apoye en todo eso. Qué bueno. Bueno, yo creo, personalmente nunca me he sentido así como rechazada por el hecho de que me gusta Star Wars y todo eso. Pero yo creo que lo que me ha ayudado es para ampliar la creatividad, de uno pensar que no está solo en el universo y todas esas cosas. Y creo que a todos nos ha calado hondo, o sea, para tatuarnos y todo, es algo de verdad que es un gusto que trasciende más allá como de ser fanático, ser una especie como de enciclopedia, sino que algo más. Por ejemplo, en mi caso es más familiar. Me pude unir con mi papá, que él en realidad me metió al grupo de Star Wars, me ayudó a hacer como los trajes y todo. Entonces yo creo que, no sé, como que se siente. Es un sentimiento. Bueno. En mi caso, por ejemplo, yo todavía tengo recuerdos de ser muy pequeña y que era la única mujer que andaba igual que mi amiga aquí con una escoba, luchando, diciendo ¡oh, la fuerza! Y ahí con la escoba. Yo jugaba mucho con amigos hombres por la misma razón, porque aquí otra no conocía muchas mujeres que realmente les gustaría andar con una escoba jugando a la fuerza. Entonces, ¿no? Y era muy divertido. También tuve una experiencia cercana cuando estaba en kinder. En las alianzas del colegio elegían a gente de cuarto medio y de kinder representando a las alianzas, y mi alianza era Star Wars y me eligieron como Princesa Leia. Y yo en kinder me disfracé de Princesa Leia y de ahí yo empecé a decir, ¡oh, la Princesa Leia! Y yo empecé a buscar como las películas. Y bueno, y después de eso crecí viendo las películas, con las emociones, con todo eso. Y cuando fue un evento hace poco, me disfracé de Darth Vader, pero versión mujer. O sea, como ni siquiera cosplay de una mujer. No, yo quería ser Darth Vader, pero versión mujer. Claro, es súper importante lo que tú estás diciendo, porque quizás, no lo hemos visto, pero debe haber muchas chicas quizás jugando afuera, no solo hacer Luke, sino que incluso hacer Darth Vader. ¡Claro! Como chicos o chicos que se pueden sentir interpretados más por Rey. Sí, claro. Sí, po. Sí, así es. Que por cualquier otro personaje de Star Wars. Entonces, súper interesante lo que está pasando. Claro. ¿Tú? Yo, bueno, para mí Star Wars igual es como unidad, como unión, porque yo vi las películas de muy chica. Me acuerdo que la primera tenía como 8 años, que fue La Amenaza Fantasma. La fui a ver al cine con mi papá y con mis hermanos. Igual yo me hice ya fanática de Star Wars cuando más grande, cuando entendí las películas y caché como todo el trasfondo filosófico de la político de la fuerza político y toda esta traición del Senado. Ahí me hice realmente muy fanática. Pero para mí cuando chica era tener un tema de conversación con mi papá. Mi papá, como toda persona que vivió en los 80, vio esta película, le gustó, pero no es como ultra mega fanático. Pero sí le gustaba mucho, tenía los VHS originales, las veía de vez en cuando, me llevaba las películas. Entonces teníamos un tema de conversación que a veces a un papá grande, mayor, es muy difícil entablar como una relación con una hija, porque las hijas siempre son como tan delicadas, princesitas y todo rosado. Pero cuando a ambos les gusta Star Wars, podéis compartir ciertas cosas. Y ahora yo replico eso con mis sobrinos. O sea, mis sobrinos tienen 4 y 6 años y también de a poco como que les voy inculcando Star Wars y van
cuando iban a mi pieza me sacaban los juguetes, veía los libros, decían, ah, es Darth Vader, entonces como que se va traspasando y va generando ciertos lazos y unión. Sí, pues en ese sentido familiar a veces la película se convierte como en ese tercero que hace todavía más, más estrecha la relación con otra persona. Sobre todo cuando uno no es bueno expresando sus sentimientos, puede tener como conversaciones. Y eso igual es como cariñoso, hablar con tu papá y decirle, ay, ¿viste esto? ¿O viste este detalle? Claro. Y ahí igual uno expresa su amor de esa forma. ¿Tú? Sí, me pasó un poco lo mismo de relación con mi papá. Mi papá me pasó las películas cuando era muy chica. Así, las pasó porque él siempre... Ay, te dejó sola viendo las películas. Sí, es que él hace regalos así, hace regalos de que a él le gusta, entonces regala eso. No que al otro le guste, sino que a él le gusta. Yo no recuerdo bien cómo reaccioné cuando vi las películas, pero desde ahí que las veo. Y después todas las películas donde iban saliendo, le llamé con mi papá. Yo siempre recuerdo, les conté a las chiquillas, que en la tercera, cuando Anakin se vuelve Darth Vader, yo lloraba a mares. Llegué a mi casa llorando cuando mató a los niñitos. Todo ese proceso para mí fue traumático. Llegué, me encima me está cambiando de casa. Fue todo un proceso así como, no, y más encima Anakin se volvió Darth Vader, no. Lloraba como loca. Y también, claro, hablamos con la chiquilla, ahora es súper interesante porque, claro, uno ve a Star Wars por el gusto, por la diversión, porque le encantan los personajes. Pero claro, ahora hablando del tema de nosotras como mujeres que nos gusta Star Wars, nos pasaba eso, que de repente no tenemos poleras para mujeres de Star Wars. No tenemos solo de niños. No tenemos que transformarlo. Entonces decíamos, qué lata, porque por ejemplo, una decía, nos gustan las poleras y tenemos que elegir las de hombres de 12 años, modificarlas porque esas nos podían servir a nosotras. Pero eso yo nunca lo viví viendo las películas. Las películas siempre para mí me parecieron como igualdad. Nunca vi esa diferencia. Y eso me pasó también con mi papá, que él nunca me trató a mí como diferente de que yo era una niñita. Entonces, recién yo creo, ahora grande, con toda esta problemática que está viendo, yo veo como, ah, hay diferencia, parece. Había algo. Porque en ese momento... Claro, esas zapatillas son de niñito. Sí, esa, mi bolera también la más grande que había. Juvenil. Mi bolera es talla juvenil. Y también, claro, hay un libro de Star Wars que se llama Star Wars, la filosofía. Entonces ahí hay un capítulo que se habla de la mujer, como el feminismo en Star Wars. Y claro, decía, ¿y qué pasaría si los personajes fueran mujeres? Si fuera Dorothy Vader, no Darth Vader, así. Claro. Y claro, y ahí va un poco de Leia, como su papel en la película. Y claro, ellas no son mujeres débiles, no son personas que tengan que ser rescatadas, sino que ellas luchan de igual a igual. A mí eso, Padme, no se me pasa que siempre como que dice, o sea, no, yo mando acá, cuando le para los carros a Anakin, así como, no, este es mi planeta, yo lo conozco, y siempre ahí, como no de la debilidad. Rompe sino con que... la noción de lo que son las princesas, en el sentido que no están esperando el beso del príncipe, ni ser rescatada. Claro, de hecho, tampoco vive mucho de sus títulos, no vive tanto de su realeza, sino que está ahí al pie del cañón con... Uno se pone a pensar qué hubiera pasado si hubiera sido la historia original, que el Luke iba a ser en realidad una mujer. ¿Qué hubiera pasado con el bueno, universo? Sí, se dice que Yoda, creo que hay un capítulo o alguna parte leí que Yoda realmente quería entrenar a Leia. Claro. Es muy interesante ver cómo corre paralelamente otra historia de lo que hubiera pasado. Sí. ¿Tú? Bueno, mi caso en Star Wars es completamente familiar y femenino. De hecho, hoy vine con esta polera porque es lo que representa para mí Star Wars. Mi mamá fue la que me introdujo en el mundo, a la diferencia que la mayoría fue su papá. Fue mi mamá que me mostró las películas, pero en TVN cuando las daban así, con ese doblaje asqueroso. Ahí. Pero uno no sabía lo que era el doblaje malo. No, claro. Después te das cuenta que decía... Hay mucha gente que dice, no, blasfeme ese doblaje. Pero fue lo que vimos, fue lo que llegó acá y fue lo que teníamos acceso. Y después apareció con un cassette, con el soundtrack del Imperio Contraataca, y me enamoré de Darth Vader para siempre. sí, lo encontré imponente, me daba mucho miedo escuchar la marcha imperial completa y decía no, o sea, se me paraban todos los pelos y era muy chica. Pero también pues tuve como que quedarme callada con el gusto de Star Wars. Muchos amigos que tengo de la infancia me dicen, pero ¿no te gustaba tanto cuando chica? Y decía, pero es que no había nadie que más le gustara de más. Entonces era como mi mamá, yo y nadie más, o sea, estaban todos en otra. Y ahora que hay mucha gente que le gusta, que hay muchas mujeres que le gusta, uno, claro, uno puede como liberar todo eso y ser fanática hasta las calcetas. Sí. Además pasa algo bien particular, yo creo, en reuniones de grupo, etcétera, donde los hombres normalmente, su club de Toby, en los cuales yo incluso he formado parte muchas veces, de pronto uno maneja un tema y se convierte solo en el tema nuestro, pero de pronto llega, no sé, en este caso salimos a conversar con la Nicole y la Fernanda y me dieron paliza. Entonces el ego masculino, sí, en ese sentido, sí, se ve súper menoscabado y como que se va para adentro y se va para adentro y se va para adentro. Sí. Es como... ¿Ah?
Sí, pues a mí me ha pasado muchas veces que de pronto uno cree manejar sus temas y de pronto... Claro. Ah, digamos, oye, sabes mucho de Star Wars, te gusta un montón, sí, y eso que eres mujer. ¿Qué? Porque, no sé, como te digo yo, que como lo mío es algo como herencia y femenino, yo tengo una hija chiquitita y ella también. Ella se cree Leia, se cree Rey, de hecho ella hace cosplay de Rey. Y no, sí, como muy empoderada con el tema y que Star Wars y que la fuerza de la mujer y que todos podemos trabajar de igual a igual. Increíble lo que pasa que un grupo de películas, una saga sea mucho más que película. Claro. Porque primero la relación como familiar que sientes con esta película, tu papá pasándote la película a ti o tu tío abuelo. En el caso tuyo, quizás tu soledad en la cuadra te permitió... Las películas te apadrinaron, se convirtieron sí, en tus padres. Fue mi nana. Una cosa así, mi sí. Mamá tenía que salir, me dejaba con mi abuela, me ponía el VHS de Star Wars. ¿Quién está cuidando a la niña? Star Wars la está cuidando. No, la fuerza. De hecho, yo recuerdo haber visto por primera vez en VHS El Imperio Contraataca. Y yo recuerdo la pataleta que hice, pues yo dije, es que no puede terminar así. Y yo exigía la siguiente película, lo exigía. Y mi mamá me decía, pero es que no hay que ir al videoclub a rentarla. Como, ya, carnet va a quedar en este momento. No, y decía, pero es que tenemos que ir a rentarla, está cerrado el videoclub. No, es que yo no puedo, es que esto no puede terminar así, es que no puede. Y yo estaba pero totalmente indignada, yo recuerdo la pataleta que hice, con 4 años más o menos. No, así de fuerte era para mí. There is no escape. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough! He told me you killed him. Yo le pregunté a mi papá. Salí de la pieza y le dije, es verdad. Darth Vader es su papá. Yo no creo que sea... Lo está mintiendo. No, yo creo que lo está mintiendo. Mi papá me decía, vela, vea lo que pasa. Y yo decía, pero... No, es que no, debe ser mentira. Porque no lo creía, porque eso es lo lindo, porque uno igual lo vio de pequeñita cuando claro. El internet aún no era como tan masivo. Y donde la gente spoileaba. No había spoiler. Entonces, como que partió una sorpresa. Y para un niño de ahora quizás no es tan sorpresa porque ya vio la escena miles de veces en la televisión. Entonces ahora cuando era chiquitita como que escuchar la frase por primera vez era... No, I am your father. No. It's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. No! No! Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me. And together, we can rule the galaxy as father and son. Come with me. It is the only way. Leia Organa. Hija de Darth Vader, hermana de Luke Skywalker, madre de Kylo Ren, princesa de Alderaan, miembro del Senado Imperial, espía de la Alianza Rebelde, como también cabecilla de la Resistencia. Dejémoslo claro desde el principio, sin Leia no hay destrucción de la Estrella de la Muerte, no era una princesa al uso, no estaba esperando el beso de su príncipe, no, ella era de armas tomar, una guerrillera. Mujeres bacanes de Star Wars, con lo que difícilmente el universo, sin ellas, difícilmente el universo de la Guerra de Galaxias sería lo que es. Por ejemplo, Jyn Gerson. Sin ella,
No se habrían conseguido los planos para la destrucción de la Estrella de la Muerte porque ella encabezó, lideró la misión rebelde para robarle los planos al Imperio, que son los mismos planos que usaría Leia para la posterior destrucción de la Estrella de la Muerte. Como vemos, mujeres bacanes en la galaxia de George Lucas que tanto amamos, pero al mismo tiempo, no solo a una gran distancia en el espacio, sino que aquí, al lado nuestro. Mientras estés caminando por Santiago, distintas ciudades de Chile, estés en el metro, donde sea que estés, mira a tu lado. Quizás cuántas leyas llevan liderando su propia resistencia hace mucho tiempo, combatiendo su propio imperio y haciendo el día mejor para muchos de nosotros. Esto está dedicado a ustedes, chicas, bacanes de esta. I'm sure Luke wasn't on that thing when it blew. He wasn't. But I can feel it. You love him. Don't you? Yes. All right. I understand. Fine. When he comes back, I won't get in the way. It's not like that at all. He's my brother. Esto lo consigue Star Wars y no otras películas. Porque, yo creo que es porque tiene como un efecto más histórico, porque también, si bien lo analizamos, tiene que ver como con esto de el, no sé, Hitler, la guerra de las galaxias pasa a ser más como una guerra, claro, la dictadura comercial. Tiene muchas cosas como implícitas de la historia. Sí, tenemos distintas capas de interpretación. Exacto. Sí, yo creo que también tiene que ver con lo generacional. Yo creo que una primera trilogía se haya estrenado cuando nuestros padres eran jóvenes, que ellos hayan crecido con eso, y que se haya dado la oportunidad de que cuando nosotros éramos niñas, se estrenara una segunda trilogía con la que nosotros enganchamos, pero a la que nuestros papás nos llevaron. Sí. Por ejemplo, muchas de nosotros, la primera película que vimos de Star Wars en el cine fue el episodio 1. Sí, claro. Sí. Sí. O dos o tres. Entonces, por mucho que a lo mejor odiemos la trilogía, la segunda trilogía, es lo que para nosotros nos acercó realmente. Vivimos la experiencia en pantalla gigante con eso, viendo a nuestros papás teniéndonos como excusa, como niños, para llevarnos al cine. Porque yo no fui con amigos tampoco, porque obviamente a los amigos de nuestra edad no les gustaban las otras niñas. Entonces, o nuestros padres o nuestros tíos nos llevaron y ahí se hizo el enganche, yo creo. Y es lo que me pasa ahora a mí con las últimas tres películas, que es con mi hija. Llevarla a ella al cine, ella jamás vio la precuela en el cine, pero vio, claro, los últimos episodios en el cine. Empoderamiento femenino, es maravilloso. Sí. Yo te juro que me las lloré todas, porque dije, por fin se están poniendo poniendo al día con el poder femenino en la serie. Star Wars siempre fue así, o sea, George Lucas fue un visionario que hace 40 años atrás nos creó una princesa que se las podía por sí sola, o sea, que tenía coraje, y para mí Star Wars es eso, y cada saga nos ha dado una mujer y más de una empoderada. Y para mí Star Wars lo tiene todo. O sea, sí. Si a mí me preguntan por qué eres fanática de Star Wars, es porque lo que tú queráis de una película lo vas a encontrar. Desde romance, espadas láser, mujeres empoderadas, conspiraciones políticas, toda una filosofía. ¿Dijiste sexo? No dije eso. No dije eso. Dije luchas. Ah, pero antes de eso no escuché. No dije eso. Es otra película. Eso queda para reír. Entonces, me gusta pensar en qué momento, cuál parte. Ahí es como la escena de la sensual. Es sensual. Aquí todo es liso.
No, por Dios, qué bodrio. Por ejemplo, el tema de generacional, igual, o sea, sale Star Wars en una época donde el tema del feminismo todavía no estaba como tan abierto como es ahora. Y aún así, nadie se cuestionó el hecho de que por qué Leia la lleva y todo el tema. Nadie se lo cuestionó. Pero ahora en la actualidad todo el mundo se cuestiona por qué Rey es tan bacán. Entonces, eso como que no lo comprendo mucho, que como ya como que se ha liberado el tema del feminismo, pero aún así como que han salido cada vez más trabas. Hay más cuestionamientos. Sí, por ejemplo, antiguamente todos amaban a la princesa Leia porque era chora. Y ahora a Rey la suelen cuestionar mucho. ¿Por qué no tiene fuerza? ¿Por qué es capaz? Claro. O sea, de todos los detractores que yo he visto como de la nueva saga, lo que me han preguntado, no, es que a mí no me gusta porque encuentro que Rey es muy seca. Yo tengo que reconocer, cuando estaba viendo Force Awakens, cuando... Es que hay cosas que para uno son sagradas y con el tiempo uno entiende que no eran tan sagradas al fin y al cabo, pero cuando Rey se mete al halcón... Milenario. Claro, y empieza y lo hace funcionar casi como si fuera mejor que Han Solo. Y uno dice, ¿pero cómo? Si Han Solo conocía esto mejor que nadie. Pero ella a lo mejor realmente es una elegida con el tema de la fuerza. Claro. Entonces claro, es que como que ella, yo trato como de buscarle como claro, alguien, como ella tiene un origen no muy explicado y sus habilidades no cubre ese terreno. O yo decía, pero si a Luke le tomó 3 películas casi convertirse casi en un Jedi y ella toma el arma y fueron cosas, reconozco, fueron cosas que a mí me costó ir dimensionando. Pero no porque Pedro que Rey fuera rey o que fuera mujer, era porque si cualquier personaje hacía eso, fuera quien sea, yo habría dicho, pero ¿cómo sabe más de lo que los que ya saben? Pero ¿por qué vas a ocultarlo si tú eres así? Si tú tienes la capacidad y el don y en verdad eres bacán, ¿por qué lo vas a ocultar? ¿Cachai? Y en verdad, o sea, estamos hablando también de personajes súper distintas. Luke usualmente dudaba y caía y era muy... Sí, exactamente, y aparte eso era muy impulsivo. Rey siempre, Luke siempre mirando al horizonte. Aparte de eso, Rey también tiene una fuerza interior que es quiero saber quiénes son mis padres y por eso la lleva a ir más allá. Entonces son historias totalmente distintas. De hecho, bueno, una de las cosas también que es muy bacán de Star Wars, que te muestra que no importa tu origen, de dónde vengas, que tú puedes llegar lejos. Sí. Ya vino a darnos la bofetada de primero, no importa de dónde vengas, tú puedes lograr esto. Y segundo, la fuerza no era tan sagrada como nosotros pensábamos. Entonces, eso yo creo que a los que crecimos como van, porque Luke vino el mismo a darnos la bofetada y decir, no, oye, esto no es exclusivo de los Jedi. Sí, porque muchos esperábamos que Rey fuera Skywalker, como que se fuera a elucidar, o fuera una Kenobi, había varias cosas dando vuelta. Pero cuando ella se encuentra en el espejo siendo ella, no es verdad, cuando encuentra esa especie de que mucha Rey, y todas hacen así, ese momento lo encontré increíble. Y de pronto uno dice, del otro lado del espejo vas a encontrar a... A tus verdaderos padres. Claro, y uno ve que como que la película juega todo el rato con que ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y ella misma, claro. Y no era importante. Ya no era. No tiene que ver con el apellido. Sí, exactamente. El origen no importa. Como que un diamante puede nacer en cualquier parte al final. Como lo dice Ratatouille. El talento. Sí, hay un cocinero. Todos pueden cocinar. Exactamente. No todos pueden ser cocineros o algo así, pero... Un gran cocinero sí puede venir de cualquier parte. Sí, exactamente. Y de ahí viene lo que es como la travesía del héroe, ¿no? Que se ve como todo el trayecto, sobre todo Luke, que se muestra que es como muy inseguro al principio, que duda que si voy o no voy, y después va y se esfuerza y después lo consigue. Lo mismo pasa con Anakin, de hecho. Pero Anakin se ve tentado y se va al lado oscuro. De hecho, a mí me gustan mucho las precuelas justamente por eso, porque yo sé que las precuelas son vilipendiadas, pero con el tiempo me han gustado mucho películas. Primero porque tiene un niño protagonista al principio. Y si tú te fijáis, la mayoría de las partes de la saga, la mayor parte de las películas no tiene un niño protagonista. Entonces, para uno que es como papá de niños de 4, de 6, se pueden relacionar, ven a Anakin chiquitito y dicen, un niño protagonista. Ese grado de conexión con esa edad no sucede en las otras películas. Todos son más grandes. Cuando fui a ver los últimos Jedi, me costó un mundo que se tuviera entretenido porque primero no entendía nada, pasaban muchas cosas y recién como a la hora había una pelea de espadas o algo parecido que lo pudiera, ¿me explico? Hay un grado de conexión con eso. Pero además, yo creo que las precuelas son súper necesarias para uno entender cómo Anakin, es clave para entender cómo Anakin es Darth Vader y de hecho, si uno las ve en orden, tú te vas dando cuenta de que Vader no es alguien
100% malo. Yo creo que sirve más que nada para entender el contexto. Y claro, habla también el tema de la resiliencia. Porque, por ejemplo, el origen de Anakin es muy parecido al origen de Rey. Y Anakin se fue para el lado oscuro, pero Rey, sin embargo, por el mismo tema de la resiliencia, como que llegó a otro lado y sigue luchando contra el tema del lado oscuro. Y también lo que habla mucho es la última película, si bien tiene muchas cosas en contra, a mí me gustó porque se ve la parte oscura, la dualidad que en verdad tenemos todos. Exacto. En cada uno de los personajes, sí. En Leia, en Poe, en Finn, en todos se ve esta parte de esta dualidad. O sea, ninguno es blanco o negro, todos tenemos como este lado. Exactamente, se ve mucho el equilibrio y yo encuentro que lo lograron plasmar. Entonces por eso igual a mí me gustó de la ciudad. Todos decíamos que Star Wars es como súper enredada y todo, sí, pero en La Amenaza Fantasma te explican todo, o sea, tiene comercio, o sea, el comercio como el bloqueo comercial, y ahí uno empieza a entender toda la historia y al final la hace más real. Y yo creo que La Amenaza Fantasma tiene una de las escenas, las mejores escenas de Star Wars, que es la pelea de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y Darth Maul. Esa es una de las mejores escenas y a mí me arrabé cuando la gente dice no, las precuelas, no sé qué. Esa escena es muy buena, tanto de soundtrack, tanto de coreografía. La Amenaza Fantasma es la que suena al dúo de los Fates, ¿no? Sí, es maravillosa. O sea, pensemos solamente en el soundtrack, es una cuestión así como tan maravillosa, sí. Entonces a mí me gustan bastante las precuelas por lo que hice. Yo entré a dar mi examen de grado con Duel of Fates de fondo. Yo subí esa escalera así, con el teléfono así. Porque yo dije, esto es una pelea total y tengo que ganarla. ¿Y funcionó? Yo igual soy defensora de las precuelas porque fue una de las primeras películas que yo vi, debido a mi edad. Y bueno, toda la parte digital de las peleas y el sable láser igual es hermosa. Pero ver cómo Anakin se convierte a Darth Vader, ver cuando muere su mamá y mata a todos y llega llorando a Padme, y después ver a la arena a Padme y Obi-Wan le dice, o sea, Anakin le dice a Obi-Wan así como, no, me preocupa Padme, y él le dice, ¿de qué te preocupáis? Mírala, y ella tenía como todo arreglado, y ese empoderamiento, o sea, yo soy defensora de las precuelas, Star Wars es todo, además, y hay que amarlo entero, y las precuelas tienen lo suyo. Sí. Es que, por ejemplo, a mí me pasó algo raro el otro día, que de repente mi pololo me dice, oye, ¿cuál es tu película favorita? Y yo lo quedé mirando así como, ¿de verdad? Really? Y ¿sabéis que lo primero que hago? Y me empiezo a rascar el tatuaje así para ver si cachaba. Y me dice, es que ¿sabéis que como que olvidé que Star Wars como que para ti es como una película? Es como una filosofía de vida completa, o sea, ya como que va más allá de una película. Sí, sí, y en verdad eso es, ¿cachai? O sea, no podéis como amar o odiar. Sí, hay escenas como o hechos que de repente uno puede como ya, no, esto no me agrada tanto. Pero es que es un universo completo. Y a veces funciona si tú le sacas ciertas partes, sigue funcionando. Es como casi como el mundo de Harry Potter, que tú sacas a los personajes y Hogwarts sigue existiendo. Star Wars pasa lo mismo, porque existe, es todo un tema como que hay alguien que se craneó ahí, conflictos políticos, personajes, es todo el tema. Claro. Sí. Hay como ese nivel de fanatismo de algo que significa. Ah, ¿qué significa? Claro. Pero. Claro. Ahora saco mi varita. Pero lo que decíamos sobre la parte como del lado oscuro, porque decíamos que Harry Potter tiene a Voldemort y toda esta onda así también negativa, pero nosotros decimos que eso es malo. Pero ella, por ejemplo, sí, que está vestida del lado oscuro, porque el lado oscuro en Star Wars es tentador. A nosotros nos gusta el lado oscuro porque porque uno igual dice, uno quizás en realidad es mejor que el lado oscuro. Yo le contaba a la chica que mi mamá me dice que ella está muy decepcionada de mí porque ella me guió por el lado de la luz y encuentra increíble que yo me haya pasado el lado oscuro, que sí, todo el rato. Entonces, de hecho, ahora me mandó un mensaje, me preguntó, dije, aquí estamos, y dijo, May the Force be with you, y yo digo, bueno, porque yo soy el lado oscuro de la casa, mi hija es el lado luminoso, mi mamá es el lado luminoso, todos, y yo soy como la mala influencia. ¿Y está el equilibrio? Todo el rato. Sí, es que yo creo que no hay nadie que sea 100% lado luminoso ni 100% lado oscuro en Star Wars. Cuando una grande entiende eso. Además, sí. Haciendo como el final de la transición de la venganza de los Sith a lo que va a ser una nueva esperanza. Uno entiende por qué Darth Vader es Darth Vader. Sí. Es decir, de partida, la mentira, la cruel mentira final del emperador, que cuando Vader pregunta, o sea, Anakin viene despertando como Vader, todavía no sabe que es Vader. La primera pregunta que hace.
¿dónde está Padme? Dice, la mataste o algo así. Tú la asesinaste. Sí, eso termina mentira, de matar quizás lo que va a ser la última, el último Anakin resistiendo ahí dentro, pobre, ya se deja ir completamente. Bueno, los Jedi para mí, eso es lo otro que hablábamos, como, como comulga lo oscuro, lo negro con la bondad, etc. Ay, casi como un poco tocando el tema religioso. Sí. Pero por ejemplo, en esta película, uno está acostumbrado a que los mentores o los gurús o los que te guían en la vida no mientan o no mientan. Claro. Anakin es completamente manipulado por la Orden Jedi, nadie le explica nada con respecto, solo manipulado, lo mismo le pasa a Luke, todos le ocultan información con respecto a su familia, todos buscan que mata a Darth Vader, pero nadie le dice que es su padre. Los mentores ocultan información, ¿verdad? Por eso yo creo que en los últimos Jedi, busca su propio camino, entre Jedi o no, lo que sea, busca su propio camino y se recluye, porque yo creo que está tan decepcionado de todo. Y al final nada era como lo pintaron. Que es lo mismo que hizo Yoda, que es lo mismo que hizo Obi-Wan. Claro. Entonces como que van en sucesión. ¿Qué es la historia que tiene Luke con Rey luego en el The Last Jedi? El decirle, mira, esto no es perfecto, los Jedi no son perfectos, cometemos errores y mi peor error fue Ben Solo. Yo creo que por eso uno de mis personajes favoritos es Ahsoka Tano, ¿no? Porque cuando ve, cuando la traiciona todo el consejo, cuando no le creen que ella hizo lo que hizo, para no spoilers, que era ver Clone Wars. Bueno, y al final, ella se va, cuando Ana que le dice ya, vuelve, tú puedes volver al consejo, y ella no, porque ya fue. Entonces ella pudo en realidad pensar en que todo lo que nosotros también creíamos que era, como tú también decías, sagrado, la traicionó. Y en realidad se fue y vivió su vida en otra parte. Entonces por eso a mí me gusta mucho ese personaje también, porque siento que pudo pensar más allá de lo que le inculcaron bastante. Faltaba, por ejemplo, teníamos a Leia, princesa, blaster en mano. Tenemos a Sabine, que es una mandaloriana, pero lo que nos falta era un Jedi. Y tener a Ahsoka y ver que no seguía el típico camino del Jedi, ver que cuestionaba todo. Claro, hay varias, pero es como el icónico, el Padawan femenino. Y ver que no seguía el camino, que además era aprendiz de Anakin. Y lo otro es que pudimos ver toda su evolución, porque por ejemplo en The Clone Wars yo la odiaba. Así era como, ay, esta weón es tan insoportable, no se calla nunca. Ya, hasta que se fue y fue como puta que la Rey se fue. Y después verla en Rebel como ya una persona madura, no un Jedi, pero alguien muy sabia. Y que podían caminar toda esta orden de rebelde y ver toda su evolución, igual era mágico. Era ver crecer una mujer y una mujer que se convirtió en alguien sabia. Yo creo que en distintas etapas de la vida de uno, sí, por ejemplo, sí, uno parte siendo Luke. Sí, sí, y sí, de pronto quizás voy camino a ser más Darth Vader de lo que creo. Hay distintas cosas pasando. Quizás hay una etapa más señera mía en la que creo ser más Obi-Wan o anda a saber. Claro. Pero creo que puede haber distintos personajes dentro de uno, pero para ustedes. Yo amo a Darth Vader porque el diseño de personaje a mí me marcó desde que yo lo vi. El tema que te quedas sin aire, porque es tanta la imponencia que él representa con su traje, con su máscara, todo, que yo del primer momento yo lo amé. Así que yo amo a Darth Vader, a pesar de que me identifico con muchos personajes, pero Darth Vader es lejos el mejor personaje de la historia que alguien jamás haya creado. Sí, ese es como mi veredicto. No, yo me volví a enamorar así en mala, Rey, yo todo el rato Rey, porque encuentro que ella nos ayuda para las nuevas generaciones a que sepamos que nosotras la podemos, que nosotras somos seca y podemos hacerlo codo a codo con todo. Así que Rey, en mi corazón. A mí siempre me han gustado los personajes que se pueden cuestionar todo, desde, como le decía, Ahsoka Tano, pero a mí siempre me va a gustar Luke Skywalker por una parte pequeña, que es el piloto de X-Wing. De hecho, yo tengo el tatuaje ahí de su casco. Mi parte favorita, tanto por, no sé, sonido, efecto especial, y esa parte en sí me conecta mucho con mi papá porque la vimos mil veces y vimos los detalles y todo. Entonces, para mí, Luke Skywalker como piloto de X-Wing es el mejor personaje, me identifico con él. Bueno, a mí en lo personal, yo elegiría a Yoda, más que nada porque siento que es la voz de la razón, el maestro, se conecta también con todo este tema como de griego, como del maestro y el alumno y toda esa cosa, del conocimiento, desafío, entrenarse. De hecho, mi gato se llama Yoda. Mi gato se llama Yoda y es muy lindo. Y de hecho tengo una perrita que se llama Emma y parece un Ewok. Entonces me encanta. Ya. Y nada, más que nada por eso Yoda es uno de mis personajes favoritos.
desde todos los tiempos. Esta pregunta siempre es la más difícil, pero pensé mucho todo este rato, pero siempre me he identificado y mi favorita es Padmé. Primero porque crecí viéndola a ella, siendo muy empoderada, y era alguien de la que nadie esperaba nada, así era una reina que la habían escogido, y en La Amenaza Fantasma ella idea todo un plan y se los caga a todos los hueones, que nadie le ponía ninguna pista, y en las siguientes películas siguió haciendo lo mismo, y para mí ella, a mi edad, cuando era chica, representó una mujer empoderada que podía hacer las cosas y podía demostrarlo a todos los demás y taparle la boca, entonces, y es una de las cosas que más me gusta de Star Wars. En cuanto a admiración, me gusta mucho Yoda. Me gustaría que fuera mi maestro, como que lo adoro y lo encuentro aparte muy tierno. Pero en personaje yo creo que Anakin Darth Vader, por todo el proceso que sufre durante toda la película, es de él la película prácticamente, y ver ese sufrimiento prácticamente por amor, como es porque la ama, tiene miedo a perderla, todo, o sea, finalmente una cuestión muy humana. Nosotros tenemos miedo a perder, tenemos el apego, el miedo al odio, todo esto, esta cadena que lleva Anakin a convertirse en Darth Vader. Entonces yo creo que es Darth Vader como mi admiración. Y aparte, claro, uno lo ve y se enamora igual. A pesar de que lo malo que sea, como en Rogue One, mátame, yo creo que tú me mates. Una vez cuando entra ahí, mátame. Ay, qué difícil, la verdad que... Bueno, podría decir Vader igual, pero para no repetir. Yo creo que Leia. Yo creo que Leia es lo que me conectó con mi mamá. Desde un principio con Star Wars, la conexión fue con mi mamá, con Leia. El entender que una mujer podía pelear codo a codo con un hombre, que no tenía que ser rescatada, que podían rescatarse todos juntos, y que podía enfrentar incluso a Tarkin frente a frente, mirándolo a los ojos. Eso, me inspira mucho Leia. Y bueno, y Carrie Fisher. Governor Tarkin. I should have expected to find you holding Vader's leash. I recognized your foul stench when I was brought on board. Charming to the last. You don't know how hard I found it signing the order to terminate your life. I'm surprised you had the courage to take the responsibility yourself. Princess Leia, before your execution, I would like you to be my guest at a ceremony that will make this battle station operational. No star system will dare oppose the Emperor now. The more you tighten your grip, Tarkin, the more star systems will slip through your fingers. Bueno, y no nos olvidemos que Arturito viene salvando traseros desde... Viene salvando a todo el mundo desde las primeras películas. Gracias, gracias. 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 Y ahí te demuestra de nuevo que no importa cómo seas, de donde vengas, lo que seas, nada. Puede ser una lavadora que hace sonidos y hacer la diferencia. Oye, bueno, Echmi creo que alguna vez dijo que el gran problema de la galaxia era que todos se habían dejado de ayudar entre sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, por eso yo les quiero agradecer por ayudarnos a hacer este especial de Star Wars desde una óptica. Gracias a ustedes por reunirnos. Femenina. Tenemos otro grupo WhatsApp. Tenemos un grupo WhatsApp. Sí, sí, ya me agregaron, es lo más emocionante que me ha pasado en el último tiempo. De hecho, mi nombre ahí es recién llegado. Este especial de testimonio del séptimo vicio estuvo dedicado a todas las princesas Leia, que al final del día no son las princesas típicas, sino que son guerrilleras, no ceden ni un milímetro cuando se trata de defender lo que es suyo y por buscar el bien de la galaxia. Recuerden que la princesa Leia sobre sus hombros caía una de las responsabilidades más grandes de Star Wars, la responsabilidad política, pero además era la cabeza de la resistencia. Ella es la chispa que encendió la llama que se niega a morir. Y sin ella, sin Jyn Erso, y sin otras mujeres de Star Wars, creo que la saga no sería lo que es. Como también las fanáticas de la comunidad, de la guerra, de la galaxia. Desde su visión, desde lo femenino, abrazan la saga y hacen despertar en nosotros luces nuevas. Una nueva llama, más para poder seguir queriendo lo que son. Básicamente, la guerra de las galaxias para todos nosotros. Recuerden incluso que Leia vio cómo destruían su planeta, el planeta de Alderaan, y a todos sus habitantes ante sus ojos, y prácticamente ni se inmutó. No dio pies atrás cuando se trató de enfrentar a Darth Vader. Y además, dentro de todo lo eficaz y perseverante que fue, incluso hubo un espacio para el romance con Han Solo. Y recordarán que en A New Hope, el episodio 4,
ella le dice I love you y él responde muy en su estilo, en esa escena icónica, I know. Pero ella va a conseguir que incluso Han Solo se vuelva romántico con ella en el regreso del Jedi, cuando él le dice I love you. ¿Y ella qué dice? I know. Mujeres al poder. Fue un capítulo especial de Star Wars, aquí en el séptimo vicio. I love you. I know. I love you. I know.